昨年度はブルージェイズからマリナーズ移籍し、同じアリーグ西地区で大谷選手と何度も対戦したテオスカー・ヘルナンデス選手。オフシーズンに FA となり、その大谷選手と同じくドジャースへの移籍が決まりました。そのテオスカー・ヘルナンデス選手が地元メディアの番組に出演し、大谷選手がチームメイトになったことについてコメントしていました。I was talking to him yesterday. He's very excited to, he told me, he said hi, and one of the messages that he sent me was that now we play in the same team, we together doing this. And that makes me even more excited、just to go into the season and play with those guys. I admire、Otani going and playing against him and face him.、right now I'm really, really excited、to play with him.And to see the things that I know he can do in a baseball field. Hey Oscar, back in 2021 when you had your best year with the Blue Jays, you were surrounded by a powerful lineup, lots of guys who could hit the ball out of the ballpark. How did that benefit you then? And how do you anticipate being put into this lineup full of powerful guys with the Dodgers now and what that could mean for you this year? Back then, I think it, what makes me better, it was the...When I was going to hit, I always found、a lot of people on base. And I think that makes me more patient on the play because I know they're not going to throw a lot of good pitches、to hit. And I think that was the difference in 2021 when I had that big year. And going into this lineup is going to be、a lot better because I have players like Mookie, Freeman, Otani, Muncy, and all those guys that I can learn from them.And for you in the outfield, what has been the biggest difference between playing right field and left field? Is there a position you've been more comfortable with? It's always been right field. But I'm always、in their hands. If they want me to play right, I play right. If they want me to play left, I play left. I make the adjustment, try to do the best that I can, and just trying to make every play so I can、help the team. Thank you, Teoscar.Vamos a empezar con preguntas en español. Primera pregunta de Diana Alvarado. Gracias, Juan. Teóscar, ¿cómo estás? Bienvenido a la ciudad de Los Ángeles. Cuéntame, ¿cuál fue la razón principal que te llevó a tomar esta decisión y aceptar el contrato de los Dodgers? Gracias, Diana. Una de las razones fue、de la forma que ellos están、yendo hacia la temporada venidera.La temporada de 2024, ellos están dispuestos、a gastar lo que tienen que gastar para formar un equipo, porque una de las cosas que me llamó más la atención fue lo que salió en la prensa, lo que salió en las redes sociales, lo que ellos le dijeron a Otani.、Ellos han ganado、de los últimos 11 años, creo que han ganado 10 veces o 9 veces la división.Pero que solamente han ganado una serie mundial, que ellos sienten que han fracasado en eso. Y una de las razones por las que firmé ahí、fue esa, que es un equipo que ha tenido mucho éxito, pero todavía se sienten que no han logrado lo que ellos en realidad、buscan, que es ganar、mucho campeonato, y esa fue la razón por la que decidí los Dodgers.Con Betts, con Freeman, Otani, Muncy, Will Smith, ahora tú, ¿cómo describes la ofensiva de los Dodgers? Bien buena, ¿sabes? Ellos ya tenían una ofensiva bien buena, ahora tienen a Otani, ahora me tienen a mí. Y como siempre he dicho, voy a tratar de aprender de los peloteros que ya están ahí, de los que son más veteranos que yo, como tú mencionaste, y tratar de unirme a ellos de la mejor manera y tratar de producir como ellos también para ayudar al equipo.Pregunta, acabas de hablar acerca de Otani y que esa fue prácticamente la decisión que te hizo tomar, ¿no?, para venir aquí a Los Ángeles. Tú conociendo a Otani, obvio, porque se han visto ya antes, ¿qué es lo que podrías hablar acerca de él y del trabajo que tú has visto、cuando te has enfrentado a él? No, lo de Otani acerca es de su trabajo. ¿Qué es lo que podrías decir? Lo de Otani es algo increíble. Creo que cada pelotero, cada persona que está viendo lo que él está haciendo debería sentirse、especial, porque el béisbol tiene muchísimo tiempo y nunca、se ha visto un pelotero de la magnitud de Otani.、Obviamente
es un pelotero que ha demostrado ser bueno bateando y ser bueno pichando. Eso no aparece todos los días y lo ha demostrado porque, como ya lo dije, tenía mucho tiempo el béisbol desde que empezó y no se había visto un pelotero del calibre de Otani. 2021年のブルージェイズ在籍時は32本のホームランを放ち、ゲレーロジュニア選手や当時在籍していたセミエン選手と共に強力打線の一翼を担い、オールスターにも選出され、大谷選手とベンチでスマートフォンで家族とビデオ通話する交流を見せていました。昨年度は160試合に出場しマリナーズの快進撃を支えました。大谷選手や山本投手やグラスノー投手に加え、大きな戦力アップとなったドジャース。このラインナップを見るのが今から楽しみです。